¿Puso a llover otra vez? Parece. Menos mal que recogí la ropa. Oye, ¿y tú finalmente no te fuiste a trabajar hoy? No. Le dije a mi jefe que estaba enfermo. ¿Qué hora es? No sé. Como las 6. Mira, mejor levántate. Mira que este otro de repente le da por llegar temprano. Oye. ¿Y el Nico qué hora sale? Hoy se pasó a quedar donde la abuela. Luego, cuando llegó Emanuel, lo pasó a buscar. Por si acaso, le traje un regalito. Está en el comedor. Se lo traje desde Castro. ¿Te pagaron? Sí, en la mañana. Ojalá a este otro no le dé por tomar. Siempre que le pagan llega medio entonado. Por si acaso, usted también le traje un engañito. Sí. Esta historia se desarrolla en la comuna de Keilen, ubicada a 85 kilómetros al sur de Castro, en la isla grande de Chiloé. Su protagonista es este hombre, Rubén Millatureo Vargas, de 35 años, soltero. Trabaja como desconchador en una pesquera de la zona. Por su especial personalidad, muy afable y servil, es conocido cariñosamente como el Rubencito. ¿Y usted? ¿Qué está haciendo aquí? Te estaba esperando. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Pero usted por algo está aquí, ¿no? Tu mamá. ¿Mi mamá? Sí. ¿Qué pasó con mi mamá? No está nada bien. ¿Cómo que no está nada bien? El médico le encontró cáncer y no hace mucho le dio un ataque. ¿Un ataque? La presencia de su madre grave inquietó sobremanera a Rubén. Bien sabía que por su avanzada edad, cualquier crisis a su enfermedad podría ser fatal. ¡Mamá! Mamita. Mamita. ¿Cómo está? Ya, tranquilita. Yo estoy aquí ya. Es mejor que se quede calladita. Mamita, ¿quiere un vasito de agua? Oh, no. Esta relación afectiva entre madre e hijo era muy sólida. Nació en cierto modo como una tácita forma de soportar juntos las actitudes agresivas del padre. Se diría incluso que Rubén trabaja para que la señora María no le falte nada y tenga una vida confortable. ¿Se van a servir algo más? No, claro. Oiga, ¿y qué le pasó? ¿No va a comer nada más? No tengo nada, mucho apetito. ¿Es cierto que la tía está desahuciada? Bueno, eso es lo que dicen los médicos. ¿Cómo lo tomó el Rubén? Imagínate, con lo que quiera la María, a este cabrón lo va a afectar. Sí, pues, si es más faldero. Claro que ella lo protegió siempre demasiado, ¿verdad? Sí, pues imagínate ahora que lo ataque, lo único que hacía era repetir: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está Rubencito?
¿A mí? Me apecó. Yo creo que él no está preparado para la muerte de ella. ¿Y usted, tío? Mira, yo ya estoy resignado. Además que ella es mucho mayor que yo. Bueno, voy a ver si puedo cerrar temprano para poder ir a verla. Bueno, yo también tengo que irme. Pero le digo a Juan para que lo acompañe. No te preocupes, mijita, tú sabes. Todavía me la puedo para ir a casa solo. Bueno, tío, pero si me necesita para cualquier cosa, me manda a buscar. Sí, por supuesto, mijita. La dependencia afectiva que tenía Rubén por su madre era conocida por muchos. Precisamente Liana, su prima, con quien no se llevaba muy bien, dudaba que pudiera soportar un desenlace fatal. Si bien sabía que su madre estaba enferma, no lograba imaginar el devastador proceso que tiene un cáncer gástrico. Era su costumbre acompañar a la señora María cuando ésta iba de compras, ayudarla en las labores domésticas y, por supuesto, convertirse en su lazarillo cuando su salud trastabillaba. En estas instancias, era para él un privilegio estar a su lado. Ay, parece que llegó. Vuelvo al tiro, mamita, ¿ya? ¿Cómo está? Mal que llegó. Seguramente estaba tomando, ¿no? Con mi plata nada más tomo, po. ¿No se da cuenta cómo está mi mamá? ¿Y qué querés que haga? Por lo menos podría atenderla. Pero claro, ya no le importa, ¿verdad? Ahora que más lo necesita, podría estar a su lado. Lindo esposo. ¿Y quién creéis que la atiende mientras vos estáis trabajando, huevón, ah? ¿No sabéis que ya no se puede hacer nada? Mire, ella es mi madre. Y mientras esté así, voy a estar a su lado, ¿escuchó? Estas peleas entre padre e hijo terminaban siempre violentamente. Ahora Rubén, alentado por la necesidad de atención a su madre, es capaz de enfrentarse de igual a igual. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Murió. Como era de suponer, la muerte de la señora María agudizó el complejo de Edipo que poseía Rubén. Incluso llegó a pensar que ya no tenía razones para seguir viviendo. Su angustia adquirió ribetes insólitos. Fue enterrada modestamente en el cementerio de Kailen para descansar en paz. Pero su imagen fue tan fuerte y tuvo tanta significación en su hijo que este último no pudo borrarla de su recuerdo. Los días posteriores a su deceso, Rubén comenzó a soñar frecuentemente con ella, pero su figura grata hasta ese entonces se transformó para él en una verdadera pesadilla. Todos quienes conocían a Rubencito pudieron percatarse cuánto afectó a este hombre el fallecimiento de su madre. Tenía la imagen de un hombre abandonado, con una profunda tristeza interior.
Muchos de sus vecinos se acercaron a él para ofrecerle ayuda e incluso beneficios económicos. Él, por su parte, estaba consumido por la angustia de sentirse huérfano, ya que en el terreno afectivo, Isidro, su padre, no tenía ninguna significación. Muy por el contrario, era la proyección de una violencia familiar que permanecía con vida. ¿Mamá? No he podido ser el mismo desde que te fuiste. Te echo tanto de menos. No hay nadie que me haga cariño. Ni que me atienda como lo hacías tú. Mamita, dime que vaya a volver. ¿Quiere que le prepare un sanguchito? No, ya es muy tarde. Me voy a almorzar a la casa. Ay, ¿y por qué no se queda a almorzar conmigo? Si la comida ya debe estar lista. Tú sabes que este otro, desde que murió la María, no puede estar solo. Es verdad, tío, ¿eh? ¿Sabe que yo también lo noto un poco cambiado? El otro día estuvo por aquí y se puso a discutir con unos clientes. Te diré que tampoco me vengo yo con él. Bueno, voy a ir andando. ¿Va a venir mañana? Sí, yo creo que sí. Oiga, tío, gracias por la platita que me prestó para el parte. En cuanto pueda, se la voy a pagar, sí, pues, ¿eh? Chiquilla, no te la estoy cobrando. ¿Quién se te saque el otro nomás? Parece que te quieren clausurar el negocio. No, si ya tengo todo el día. Dele saludos a Rubén. Ya. Chao. ¿Fue a cobrar la pensión? Sí, de allá vengo. ¿Pasó donde la Liana? Sí, te mandó saludo. Me imagino le fue a dar su plata. Se debe tanta pregunta. ¿Hasta cuándo la va a mantener? Por algo ya tiene negocio, ¿no? Yo no la mantengo, le doy algo de plata para ayudarla, nada más. Está bien una vez, pero que todos los meses le pase plata de su pensión, a mí no me parece. La plata es mía, ya hago lo que quiero con ella, ¿oíste? Entonces, ¿de plata para la casa? Hasta la comida la tengo que hacer yo. A esta mujer le llamáis comida, prefiero ir a una pensión. A buscar agua caliente. ¡Vamos, apúrate!
joven no entendía lo que había hecho. En principio se apoderó de él un profundo miedo y confusión. Más tarde, la calma le hizo creer que todo estaba bien, que por fin había eliminado a aquel hombre que castigaba a su madre y que lo humillaba permanentemente. Fue así como asumió este horrible crimen. Envolvió a don Isidro en una sábana, luego le echó cal y posteriormente rodeó su cuerpo sin vida con docenas de ajos. Finalmente cubrió el cadáver con tierra, el que se mimetizó con el entorno, borrando así todo vestigio para evitar la más mínima sospecha. Las acciones siguientes tuvieron en este hombre un claro perfil psicopático. Por cierto, actuó como si nada hubiese pasado. En estos términos, se encontró con Gabriela, su amiga y vecina. Hola. Hola. ¿Vais para el trabajo? Sí. Estaba medio atrasado, parece. ¿Hace tiempo que no te veía? Sí, es que llego cansada y me acuesto el tiro mejor. ¿Y cuándo vamos a salir? Ya te he dicho que no puedo. ¿Estás saliendo con alguien? Oye, no hablemos de eso ya. ¿Podría ir para la casa ahora? Estoy solo. ¿Solo? ¿Y tu papá? Se fue para el sur. ¿Y cuándo se vio antes? Ya me mandó. Se fue esta mañana. Mira, parece que ahí viene el bus. Gabriela como Rubén trabajaban en la empresa Promex, él como desconchador y ella como secretaria ejecutiva. Su nivel de confianza le permitía viajar todos los fines de mes a Castro para traer el dinero de los empleados. Ambos se conocían prácticamente de pequeños. Ya en su etapa de jóvenes, los unió una profunda amistad que se rompió por motivos sentimentales, según el propio Rubén. Hubo mucho hermetismo en el pueblo para analizar la figura de este hombre que de la noche a la mañana se convirtió de afectuoso y amable en triste y misterioso. Hola, ¿cómo estás? Bien, dame una caña. ¿De vino? Sí, ¿de qué iba a ser? Tiene entendido que no tomas tú. De vez en cuando una copa no me hace mal. Tinto. Oye, ¿y mi tío que no lo he visto? ¿Mi papá? ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿A dónde fue? ¿No te contó? Se fue al sur. A Punta Arenas. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Cómo se irá a Punta Arena? Para allá se fue. Pero si yo estuve con él y no me dijo nada. Unos amigos le ofrecieron trabajo y lo vinieron a buscar. Es harto extraño, ¿ah? Tampoco me dijo que andaba buscando trabajo. Bueno, ¿y qué tanto? ¿Es su decisión o no? Rubén. Rubén, mírame. ¿Es verdad lo que me estáis diciendo? ¿Y qué interés tengo en mentirte? Tráeme un sándwich. La cuenta, por favor. Me tiro. Los argumentos que esgrimió Rubén para explicar la desaparición de su padre fueron débiles, o a lo menos cuestionables. Esto hizo que Liana moviera toda su influencia como dueña de un bar de Kaylen para desentrañar esta insólita partida que, a decir verdad, ella le negaba todo asidero.
Vienen a verte. ¿Qué pasa? Tenemos una orden de investigar, joven. ¿Investigar qué? La desaparición de mi tío. Recién dije, mi papá se fue a Puerto Natales. Ah, ahora se fue a Puerto Natales. A ver, permiso, joven. Adelante. Tú no entras. En contra de Rubén no dejaba de sorprender a la policía. Si bien el paradero de don Isidro era desconocido, Villatureo no tenía antecedentes como para ser sindicado de responsable de un posible crimen. Además, este escenario no causó la más leve sospecha en Carabineros, ya que el predominio del olor a ajo borró de plano la característica atmósfera de descomposición que emanan los muertos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, joven. No hemos encontrado nada, ¿sí? De la manera que se dirigía a nosotros, ¿no es cierto? Cada vez que efectuábamos la diligencia, convencía con sus relatos de que era inminente la llegada de su señor padre, lo echaba mucho de menos, y lo que más hacía era encargarlo que por favor se lo buscaran. Entonces era muy difícil determinar algún tipo de responsabilidad, en este caso, hacia su persona. Este es Claudio Reyes, un vendedor viajero que cada cierto tiempo llega hasta aquí para hacerse pago de unas pinturas que vende su hermano. ¡Hola, usted! ¿Cómo está, don Claudio? Lo esperaba la semana pasada. Oiga, lo que pasa es que me atrasé en Puerto Montt. No me diga que arrendó mi pieza, ¿eh? Nah, que no se le ocurra. Ah. Ahí está esperándola. Le cambio sábanas y la preparo al tiro. Oiga, ¿cómo ha estado el tiempo acá? Así, como usted lo ve, en esta época sol y lluvia. ¿Cuántos días se va a quedar, don Claudio? No sé todavía, pues todo depende de las cobranzas. Además que tengo que ir a Castro. Pero siéntese un poquito mientras le preparo un té. Debe venir cansado. Más o menos, ya sabe que el bus paró en todos lados. ¿Sabe, señora Marta? Me gustaría primero darme un baño. Claro. Me prendo al tiro el califón. Oiga, ¿y tiene muchas cobranzas? Sí, pero ¿sabes? Las voy a dejar para la tarde de alguna. La señora María, por ejemplo, la señora Cristina, don Paco. Me imagino que ellos se encuentran. Sí, ella no sale nunca. Oiga, ¿y don Rubén se encontrará? A veces viene a almorzar. Pero pase su pieza y yo le traigo una toalla. Ay, ya. Claudio Reyes recorre la zona recibiendo abonos por los cuadros que vende su hermano. Curiosamente, entre sus clientes habituales, se encuentra Rubén Villatureo. Debe acudir también a otras localidades y tiene vivo interés en ganar tiempo y cobrar por adelantado el próximo mes. Buenos días, venía a verlo. ¿Qué pasa? Tome asiento. ¿Cómo ha estado? Bien. Oiga, ¿cuántas cuotas le veo? Le quedan dos, por eso venía a hablar con usted ahora. A ver, de cara. Bueno, lo que pasa es que yo me voy de vacaciones en enero, entonces si usted me paga las dos ahora, así no vuelvo. ¿Que le adelante una? Si no fuera mucha molestia. ¿No va a poder ser?
No tengo plata para eso. Pero si son solo 6.000 pesos mensuales. Déjeme verlo. Vuelvo después. Oiga, ¿sabe que mi hermano tiene unas ballenas bien bonitas? ¿Las quiere ver? No. Por ahora no. Entonces voy a cobrar y vuelvo. En sus planes, Claudio Reyes, de 34 años, tiene pensado dormir en la pensión y dirigirse al día siguiente muy temprano hacia Castro. Las cobranzas han estado bien, solo que tiene pendiente el cobro de Rubencito, al cual le tiene cierta distancia. Luego de visitar a sus clientes, se dirigió nuevamente a casa de Millatureo, cargando en su maletín una buena suma de dinero. Pase. ¿Cobró ya? Sí, me pagaron casi todos. Parece que lo pilló la lluvia, ¿eh? Sí, un poquito. Permiso. ¿Sí? Oiga, ¿y su padre? ¿Por qué? ¿Le debe algo? No, yo preguntaba. Ah. Está trabajando en Punta Arena. Ah. Oiga, ¿y me va a adelantar algo, no? ¿Anda apurado? No, por mí no se preocupe. Tome asiento. Sí. Vuelvo al tiro. La insistencia en el adelanto de la última cuota y el dinero que tenía en su poder Claudio Reyes pudieron alterar los pensamientos enfermizos que a partir de este instante invaden a este hombre. Solo atribuible al perfil de su conducta criminal, arrastró el cadáver del vendedor para enterrarlo al lado de su padre. ¿Ocupada? No. Quería hacerle una pregunta. A ver, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Ha visto a don Claudio por aquí? ¿A don Claudio Reyes, el de los cuadros? Sí, a él. A ver, anduvo por aquí, sí, hace como 2 días, pero andaba medio apurado porque tenía que ir a cobrar. Es que como no ha llegado a dormir a la pensión, quería saber de él. Bueno, tiene que haberse ido a Castro, pues usted sabe que siempre anda de pasadita por aquí, ¿por qué? Eso mismo pensé yo, pero... Es la primera vez que se va y deja todas las cosas en la pensión. ¿Cómo no recogió sus cosas? Ay, qué raro. ¿Y a quién tenía que ir a cobrarle? No me acuerdo exactamente, pero... Ah, tenía que ir donde la señora Cristina. ¿Dónde? Don Paco. Y a la casa de Rubencito también, creo. ¿A la casa de Rubén? Sí. Y a otros clientes que no me acuerdo. ¿Sabe, Martita? Yo le recomiendo que llame el tiro al hermano en Temuco. Él tiene que saber dónde está. Es lo que voy a hacer.
Ya. Chao, nos vemos. Chao, señora Marta. Sin duda, la desaparición de Claudio Reyes pudo pasar más inadvertida. Y desde luego Rubén ya no tenía el sentimiento de culpa de la vez anterior. ¡Ay, que me asustaste! ¿Estáis sola? Sí. ¿Y tú qué hacías hasta ahora aquí? Pedí permiso para llegar más tarde. ¿Tu hijo ya se fue? Sí, acaba de irse, ¿no lo viste? ¿No? Oye, ¿y tú qué te habías hecho que te habías perdido? ¿Me echáis de menos? Sí, un poco. ¿Vamos para adentro? Qué bueno que viniste. Necesito ayuda. Oye. ¿Cerraste afuera? Sí, pero ¿me escuchaste o no? A ver, ¿qué pasa? Es que nos atrasamos en el dividendo de la casa. ¿Y cuál es el problema? Que necesito que me prestes plata. ¿Podís o no? Mira, cuando me paguen te presto, ¿ya? ¿Prepara una sopa y pillita? Están fresquitas. No, gracias, está bien así. Oiga, señora Marta, ¿y después que él salió, volvió aquí? No. Me dijo que iba a volver a cenar. E incluso le preparé una cazuela. Pero no llegó. Entre los clientes que tenía que visitar está un tal Rubén Villatureo. Pero no me acuerdo de él. Ah, Rubén. El hijo de la señora María. Ella murió hace como 6 meses. Viven allá, en el Bajo. Ah, sí. Ahora me acuerdo. ¿Y cómo es él? Bueno, él es nacido y criado en Caylan. Es un hombre tranquilo. Aunque... es que murió la mamá. Ha cambiado un poco. Voy a visitar a todos, a ver si alguien me da una pista. Lo espero a almorzar. Tengo un erizo recién sacado. Sí, vuelvo como a las 2. Señora Marta, hágame un favor, ¿por qué no me consigo un bolso para echar las cosas de Claudio? Sí, cuando usted vuelva se las tengo listas. Ya, gracias. Hasta luego. Rubén ignoraba la presencia de Heraldo, el hermano de Claudio en el pueblo. Ahora, después de 3 meses de haber dado muerte a su padre, estaba sintiéndose hasta gratificado con el resultado de su reciente crimen. Bien es sabido que este es el camino irreversible de los denominados asesinos en serie, quienes luego de su primera incursión criminal repiten la experiencia con una habilidad, crudeza y frialdad que desorientan al más experto. ¿Jefe no está por aquí? No, salió. Parece que fue a la oficina. ¿Para qué lo quieres? Quería pedirle permiso para llegar más tarde. Tengo que ir al banco. Bueno, eso tiene que verlo él. ¿Ya terminó el turno? Quedan 5 minutos. Oye, ¿ves para tu casa? Sí, tengo que buscar unas planillas y aprovecho a almorzar con mi mamá. ¿Estás a cargo de los sueldos? Sí, pues no sabía. ¿No? Sabía que trabajabas aquí, pero no sabía en qué. Bueno, en realidad hace como un año que estoy a cargo del dinero de los trabajadores. ¿Y tú vas a buscar la plata? Sí, viajo a Castro todos los meses, cambio el cheque y me vengo. Te tienen harta confianza. Yo también voy para Keila. Si querés te espero y nos vamos juntos. Ya, pues, nos encontramos afuera. Chao.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? Me gustaría hablar una palabrita con usted. Adelante. Permiso. Me imagino que usted sabe lo que pasa con mi hermano Claudio. ¿Con su hermano? Me refiero a que si usted sabe que anda desaparecido. Sí. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Bueno, no es que usted tenga que ver con eso. Lo que pasa es que la última vez que lo vieron andaba cobrando. Y usted estaba dentro de la lista de clientes. ¿Ah? Sí. Sí estuvo aquí. Le pagué y después se fue a la señora Cristina. Por lo menos así me dijo. Entiendo. Aprovechando que estoy aquí, me gustaría que me adelantara el próximo mes, así no tengo que volver. Que le adelante. Toma asiento. Gracias. Vuelvo al tiro. Entonces vuelvo a fin de mes. Oiga, si sé algo de su hermano, lo llamo. Bien. Adiós. Gracias. Las investigaciones de Heraldo, la desaparición de su hermano fue comentada en todo el pueblo. Y la coartada de Rubén, una vez más, lo hizo salir airoso. ¿Qué hora es? ¿Como las 12 ya? Bueno, yo me voy a ir. Chao. Chao. ¿Estáis cerrando ya? Sí, pues. Si ya no queda nadie. ¿Me estáis echando? No, no te estoy echando. Termina y te vais. Estáis tranquilo, ¿ah? Sí, ¿por qué? Es un poco difícil estar tranquilo con lo que sucede en el pueblo. ¿Qué estás insinuando? Vos sabías a lo que me refiero. ¿Tú ya me estás culpando por la partida de mi papá? Por la muerte, diría yo. ¿No te gustó con lo de los Pacos? Para nada, te diré. Vos en alguna parte tenía a mi tío. Eso no me lo quita nadie la cabeza. Vos estáis cada día más loca. Te conozco. Te conozco demasiado. Te conozco mucho más de lo que vos creí. ¿Sabéis qué más? Chao. ¿Qué pasó con Claudio Reyes, el vendedor? Ah. Ahora voy a empezar con él. Te dolió, ¿eh? ¿Sabí? Si me seguís molestando, te voy a quemar el negocio. ¿Oíste?
no es una amenaza. ¿Domicilio en Rubén Mayadureo? Otra vez la agudeza de pensamiento de su prima Eliana fueron gatillantes en esta segunda visita de la policía a su hogar. Ella conocía desde pequeño a Rubén y sabía lo que era capaz de hacer. Desde que desapareció su tío Isidro, jamás recibió una carta de él o señales claras de estar con vida. Ahora, con la desaparición de Claudio, el vendedor, casi no tenía dudas que algo escondía en su casa y que no descansaría hasta develar todo ese misterio. La policía de investigaciones fue tan aguda en su allanamiento como carabineros. Esperaban algún sesgo de nerviosismo o duda en la actitud de Millatureo, pero por el contrario, él daba todas las facilidades para hurgar su casa. En el galpón trasero no existían alteraciones del lugar que hicieran pensar algo extraño. Como así también no aparecía el hedor de la descomposición que obligara a seguir buscando en el resto del terreno donde habitaba Millatureo. Y este hombre, después que planificaba, ¿no es cierto?, la muerte, utilizaba cortinas y sábanas para envolver los cadáveres, le estiraba cal, abundante ajo de la zona, lo que hacía que el cuerpo, una vez que comenzaba a descomponerse, ¿no es cierto?, el ajo quedaba verde y emanaba un fuerte olor a ajo. Entonces después los tapaba los cuerpos bajo tierra, ponía las tablas del piso de la bodega y encima ponía leña y sacos con harto ajo. Y al llegar la policía civil, al llegar carabineros, generalmente todos llegaban hasta el lugar, pero bajo tierra no se podía, digamos, poder excavar, o no había ninguna señal para poder indagar en ese lugar, porque solamente había olor a ajo. Así, el segundo crimen de este hombre no tuvo responsables directos, y la desaparición de Claudio Reyes se transformó en una incógnita, tanto para la policía como para los familiares. De este modo, Rubén, de victimario, se transformó para la población en una víctima. ¿Ya te vas? Sí, ya terminé lo mío. ¿Y cuántas bandejas hiciste? Casi 50. Ahí se las deja el Gutiérrez. Jefe, ¿cuándo pagan? Creo que el lunes. En todo caso, pregúntele a Gabriela, ella debe saber. Ah, a propósito, la Gabriela, ella trae todo el dinero sola de Castro. ¿Sola? ¿Y qué le va a pasar? Si la plata es de todo, no debe ser poco. Pero ese es su trabajo. Ah, no te olvides que a la tarde tienes que desconchar todas las cajas que están en bodega. De eso le quería hablar. Quería pedirle permiso para llegar un poco tarde. Bueno, por mí no hay problema. Pero entre hoy y Ramón tienen que terminar hoy día. Pero si el marisco está todo fresco. Por eso mismo, necesito que lo emparrillen ahora. Bueno, yo hablo con el Ramón por si me demoro. Rubén tenía plena certeza, luego de todas las averiguaciones que hizo, que su amiga y vecina Gabriela cargaba el dinero para pagar a los empleados de Promex. Hola. ¿Voy para el trabajo? Sí. Pero todavía es temprano. Es que tengo que hacer unas planillas de sueldo. Ah. Pero mira, tómate un tecito conmigo y después nos vamos juntos. Bueno. Pasa. Siéntate.
¿Cómo te fue en Castro? Bien, alcancé a cobrar el cheque. ¿Andáis con la plata aquí? Sí, ahí en el maletín. Oye, ¿y no te da miedo andar con tanta plata sola? No, ya estoy acostumbrada. Oye, yo hace tiempo que no estaba aquí, ¿eh? ¿Por qué no querís nomás? Bueno, ¿y el té? Ya viene. Suéltame. Suéltame, ¿ya? Vamos, mejor. No. No, por favor, no. Está hirviendo la tetera. Esta joven no logra entender cuáles son los propósitos de Rubén. Ambos se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero es quizás la primera vez que él se atreve a mostrar sus bajos instintos. ¿Qué hay detrás de este gesto en realidad? Para Gabriela es un dilema. Sin embargo, para Rubén, esta es razón suficiente para poder hacer gatillar su extraña conducta. Cumpliendo todos los pasos de su ritual, dio muerte a Gabriela Furmantel, de 26 años de edad. Como debía llegar pronto a su trabajo, Rubén decidió arrastrar el cuerpo inerte a su dormitorio y cubrir con frazadas las ventanas, dejando para el próximo día el proceso de enterrarla. ¿Y vos? ¿Recién venís llegando? Es que tuve que ir al dentista. Por eso le dije que iba a llegar un poco tarde. ¿Un poco? ¿Son las 4:30? En todo caso, el Ramón dijo que me iba a echar una manito. Ya te dije, si no terminan, no se van. No se preocupe, jefe. Voy a terminar. Ah, voy a aprovechar de pagarle las 2 lucas que me prestó el otro día. Ya, bueno. Y bueno, está ahí, Pato. Don Carlos, dijo don Luis que le mande a la Gabriela a su oficina. La Gabriela no ha llegado todavía. Debe estar en Keilen. Ya, yo le digo. Aunque nunca se ha demorado tanto. Debe estar en Castro todavía. Oh, apúrate mejor, ¿eh? ¡Adelante! Hola. ¿No hay nadie? No, estoy sola. ¿Y conseguiste eso? Voy para Castro. Tengo un depósito, lo saco y ahí te presto. ¿Vas para Castro? Entonces podrías pagar tú allá mismo en el banco. Los dividendos están a mi nombre. Voy al tiro. Oye, ¿qué te pasa que estás tan acelerado? Nada. Nada. Sabes que ya mejor ándate porque Manuel puede estar por llegar hasta ahora. Bueno, oye. Mañana voy a venir, porque me esperé. Sí. Chao. Chao. Siempre será una incógnita el móvil que tuvo el denominado Rubencito para quitarle la vida a Gabriela. Cualquier referencia a sus actos colindan con lo macabro y trastocan todas las márgenes de la lógica y el respeto por la dignidad humana. En esta oportunidad, su urgencia por viajar a Castro
a pagar sus deudas, lo obligó nuevamente a abandonar el cadáver de la joven sin enterrarla, dejando esta faena para después de su trabajo. El testimonio policial de quien se encontró con la víctima por primera vez da señales de lo que habría hecho por despecho con el cuerpo sin vida de Gabriela. Bueno, por lo que conversé con él, él retiene una vez que fue detenido, ¿no es cierto? Me manifestó que después que le dio muerte, él permaneció acostado con ella durante toda la noche y en ese lugar habría mantenido la relación. Esa mañana, Rubén, haciendo uso del dinero que robó a Gabriela, comenzó a pagar sus deudas en la ciudad de Castro. En cada una de estas casas comerciales poseía créditos que le permitían fácil acceso a cualquier artículo, ya que por hábito nunca se atrasaba más de la cuenta. Solo que en esta ocasión, al parecer, hizo pago de inmediato y en efectivo de las cuotas que le quedaban, evidenciando con esta conducta que poseía más dinero que lo habitual. También pudo cancelar los dividendos impagos de su compañera de relaciones extramaritales. Para muchos, equivocadamente figura clave en sus planes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿se encontrará Gabriela? No se encuentra. ¿Sabes? Somos compañeros de oficina. Estamos preocupados por ella porque no se presentó a trabajar. Una comisión de compañeros de trabajo tuvo la tarea de indagar sobre el paradero de Gabriela, ya que era primera vez que no llegaba oportunamente con el dinero de los trabajadores. Su madre, si bien estaba preocupada por su ausencia, tenía la esperanza que se hubiese quedado en Castro, en casa de una amiga, como más de alguna vez lo había hecho. Fue así como la madre de Gabriela y su hermano menor comenzaron a indagar por el paradero de ella. Finalmente, y en el entendido que Rubén en varias oportunidades la acompañaba al trabajo, decidieron preguntarle personalmente. En vano golpearon la puerta, ya que era obvio que no se encontraba en casa. Pero algunas frazadas cubriendo las ventanas en su interior fueron motivos suficientes para tratar de entrar. Todos le teníamos confianza a Rubén porque era un cabro tranquilo. No fumaba, no tomaba, no salía a fiesta. Entonces la gente plenamente le tenía confianza. Pero yo jamás en mi vida pensé que lo que estaba haciendo Rubén, jamás me pasó por la mente eso. Nunca me imaginé. Después de mediodía, cuando ya hubo cumplido sus pagos, Rubén decidió regresar a Keilen. Haciendo uso de su bonanza económica, hizo este largo trayecto desde Castro nada menos que en taxi. A esa hora ya la policía había tomado cartas en el asunto y la comunidad se estaba enterando de la categoría criminal del llamado Rubencito. La forma alevosa y la manera en que fue encontrado el cadáver de la joven enardeció los ánimos de los habitantes de este tranquilo pueblo chilote, que no podía creer lo que estaba sucediendo. Por supuesto, Rubén venía preparado para llevar a cabo el entierro de Gabriela e ignoraba que lo estaban esperando. Ya en las proximidades de su casa pudo darse cuenta que algo sucedía en la calle. No tardó en suponer que efectivamente podrían haber descubierto a su víctima y pidió al taxista que pasara raudo por su casa. Pero era tal la conmoción que allí había que algunos vecinos se percataron de su insólita aparición y denunciaron de inmediato a carabineros
que a esa altura consideraban como improbable que Millá Tureo se atreviera a llegar a su casa. Sin muchas conjeturas, la policía abordó su furgón y fue en busca de Rubén. Lo propio hicieron muchos de los vecinos que comenzaron a buscar al victimario en el pueblo. El taxi dejó a su pasajero en el camino, quien huyó de sus perseguidores, internándose en un bosque de la zona. Revestía cierto cuidado, ya que se ignoraba si Rubén cargaba algún tipo de arma de fuego. Además, se corría contra el tiempo, ya que si se lograba internar en el bosque, encontrarlo sería complicado porque él conocía la zona como la palma de la mano. No obstante, Carabineros no ofreció tregua, ya que lo habían divisado desde el furgón y tenían certeza que le pisaba los talones. Cansancio, Rubén Millá Tureo puso resistencia a su captura. El policía que lo tuvo enfrente pudo disparar alegando defensa propia, pero intuía que su testimonio sería vital para saber el exacto paradero de los otros dos desaparecidos, que se suponía eran también víctimas de sus caprichos psicopáticos. Imágenes fueron captadas en el preciso momento en que Carabineros, con la primera declaración de Rubén, pudo acceder a su casa e intentar dilucidar este verdadero puzzle policial. Este registro periodístico muestra toda la acuciosa búsqueda que debió realizarse para encontrar a los restantes cuerpos. Hubo que sacar prácticamente todas las tablas del piso para buscar a las víctimas. En su primera declaración, reconoció la responsabilidad criminal, pero no aclaró el sitio exacto donde tenía los cadáveres. De igual modo, el apoyo de voluntarios permitió que esta faena fuera más expedita. Al cabo de algunas horas, se encontraron los cuerpos de su padre y del vendedor Claudio Reyes. Fue tan sorprendente el hallazgo que incluso se llegó a pensar que en aquella búsqueda se podrían encontrar con otras víctimas. La comunidad de Kailen, hasta ahora habitantes del lugar más seguro de Chile, ya que nunca tuvo registro de ningún tipo de delincuencia, no pudo menos que resignarse ante tamaña masacre. El psicólogo Elías Scaff analiza la figura delictual de este singular asesino en serie. Estas personas se caracterizan porque en general tienen trastornos en general de personalidad. No son personas que pudiéramos considerarlas como normales desde el punto de vista de su estructura psicológica. Hablamos en general de trastornos o desórdenes de personalidad anormal o personalidades limítrofe, o comúnmente denominadas psicópatas, ¿ya? Lo característico de estas personas es su frialdad, yo diría su gran agresividad, y fundamentalmente la ausencia de arrepentimiento y de la capacidad de empatizar con los daños en la víctima. Lo que sí queda claro aquí en este caso es que la madre constituye un importante referente y probablemente es el único vínculo afectivo fuerte, un lazo, incluso yo diría casi de una dependencia muy marcada frente a lo que es la figura materna.
De manera tal de que cuando desaparece esta figura materna, el sujeto se queda sin su único referente, sin su único contacto afectivo. Porque desde el punto de vista de su historia, en realidad parece que no se registran importantes elementos de carácter afectivo, de carácter sentimental. De manera de que alguien que se queda sin su referente, sin su apoyo incondicional, como es la figura materna, yo creo que en ese minuto él se sintió absolutamente solo, despojado del afecto, despojado del cariño, y yo creo que indudablemente ese debe ser un elemento que perturbó, digamos, su conciencia. En el caso de los delincuentes seriados, yo creo que hay cosas, yo diría hasta cierto punto de vista, ritualistas en la forma como desarrollan los delitos. Entonces, claro, en este caso concreto que conocemos, efectivamente el hacha, la forma de proceder, la forma de enterrar, entiendo, los cuerpos, los cadáveres, le resultó exitosa y probablemente iba a seguir matando cada vez que tuviera alguna especie de conflicto o diferencias con alguien. Y el procedimiento a usar iba a ser alguna semejante a eso que había resultado hasta esa fecha, ¿no? La verdad es que casi todos los procedimientos o los modelos de intervención frente a los sujetos psicópatas no han sido exitosos, ¿ya? De manera que la comunidad ha entendido y ha aceptado de que solo su internación, ¿ya?, en algún sistema penitenciario es lo aconsejable para resguardar a la comunidad. El juez Francisco Javier del Campo tuvo la responsabilidad sobre su causa y luego de muchas conversaciones con el inculpado, lo sentenció a la pena de muerte. ¿A usted, señor juez, no le tembló la mano para tomar esta decisión? No puedo decir que haya sido una cosa tan tranquila, porque él da la envergadura de la sentencia. Hay una preocupación muy clara sobre eso. Pero, sin embargo, el análisis hecho del estudio de los antecedentes, ¿no es cierto?, da la seguridad y la tranquilidad de que las cosas y la determinación tomada se ajusta, de acuerdo a la convicción de este juez, a los antecedentes. ¿Usted piensa que es mucho más fácil entender la aplicación de una pena de muerte sobre el entendido, valga la redundancia, que finalmente la decisión la tiene el presidente de la República? Difícil para mí contestar eso, dado que yo soy una parte de este mismo orden. Creo sí de que habiéndose establecido en esa forma, debe respetarse. Deben respetarse las decisiones que legalmente se le ha facultado a cada uno de las instancias que corresponde a tratar este problema, ya sea las instancias superiores del Poder Judicial, como también la del Presidente de la República. ¿Usted vería, no sé si con algún grado de satisfacción, pero en cumplimiento de su trabajo, a Rubén Millatureo frente a un pelotón de fusileros? La verdad que en esto, como yo le decía anteriormente, no creo que yo tenga la última palabra. Pienso que tal como está el orden establecido, estoy muy convencido de lo que yo he hecho. Sin embargo, debo respetar lo que suceda en las instancias superiores. Don Francisco, ¿usted es católico? Sí. ¿Usted cree en la pena de muerte? Yo creo en la forma como se ha establecido el orden jurídico. Yo no soy favorable a la pena de muerte a pie juntilla. Ni tampoco creo de que uno en un momento determinado debe desecharlo por sí también. ¿Y si fuera usted la última palabra?
Si fuese yo la última palabra, esta sentencia sería la última palabra. Hasta hoy, la opinión pública no conoce la figura física de Rubén Millatureo Vargas, quien hoy tiene 38 años de edad y se encuentra recluido en la cárcel de Castro. Luego de autorizarnos por escrito que aceptaría darnos una entrevista, fue renuente a exponerse a nuestras cámaras y preguntas. En un esfuerzo periodístico de proporciones y en la absoluta convicción de nuestro deber como comunicadores, debimos captar la conversación solo con una cámara casera. Este es el verdadero Rubencito, uno de los escasos asesinos en serie de nuestro país. Por cierto, fue esquivo con mis inquietudes. Sin embargo, no dudó en aceptar ser entrevistado si le pagábamos por el encuentro. Señaló que si le cancelábamos 10 millones de pesos, nos contaría cómo y por qué asesinó a sus víctimas. Le explicamos que nunca hemos pagado ni pagaremos por una entrevista. En cuanto al móvil de sus actos, prefirió callar, aunque aseguró que la muerte de su madre le cambió la vida. Aún en la precariedad del momento, pudimos recoger algunas impresiones que grafican en parte su psicopatía y que nos permite mostrarlo por primera vez en la televisión. Yo le agradezco que ella que nos haya permitido conversar un poco. Ya. Pero si es de lo que pasó, no queda ninguna conversación sobre eso. Nada. ¿Por qué no quiero conversar de eso? Porque no, ahora sí. Porque no. Porque ya sé que mi condena ya está. Ya me condenaron. Sí, así que. A muerte. Claro. Y no hay ninguna instancia de arrepentimiento de su parte. Sí, de mi parte estoy arrepentido. Pero resulta que la condena ya está y una vez que ya esté, que es lo que sé que me van a condenar, ahí sí. Como siempre, uno ha visto la televisión, así como, por ejemplo, ya han estado condenados, ya han estado completamente condenados, digamos. ¿Ya? Mm-hmm. Entonces ahí después llegan a entrevistarlos, ¿sí? Pero antes de eso no. Pero. ¿Y qué cambia si podemos conversar? Porque eso siempre, yo creo que la opinión pública necesita saber por qué usted está condenado a muerte, si claro, está de acuerdo, si, y todas esas cosas. Claro, si lo dispara igual vino a conversar conmigo. ¿Y usted le merece bien la condena? No. ¿Pero eso existe? ¿La condena? Bueno, está condenado a muerte. Claro. ¿Le parece bien a usted o es mucha condena? No, realmente es mucha condena. ¿Sí? Sí. ¿Y usted? ¿Pero por qué mucha condena? Porque está. Porque yo no la escuché muy bien, porque hay. ¿Cómo es? ¿Usted por haber matado a ¿Cómo es? Esto, condena a muerte. ¿Parricidio? No, esto, ¿cómo es? Después cadenas perpetuas, ¿cómo es? Sí, claro, sí. Cadena perpetua. Sí. Y pena de muerte. Y pena de muerte. Y eso es mucho. ¿Usted piensa que no debe morir por lo que cometió? No sé, depende. Bueno, hay que dejarlo a la voluntad de Dios. Él verá lo que uno va a hacer con uno. Oye, Rubén, yo solo quería preguntarle una cosa. ¿Usted está arrepentido de lo que hizo? Sí, está arrepentido. ¿Pero se arrepintió porque lo pillaron? No. ¿Por qué está arrepentido? Por lo que hice. ¿Y por qué lo hizo, Rubén? No, porque a tiempo yo me encontraba enfermo. ¿Y ahora está sano? Sí. Pero fue mandando a su papá. Ya, en caso, sígueme. Ya, mejor. No quiero recordar cosas antiguas. Este hombre tenía en su lista a las próximas víctimas. A su prima Eliana y al esposo de su amiga Eufemia. Es extraño, pero quizás nadie se ha dado cuenta que Rubén Millatureo, luego de la muerte de su madre, asesinó a sus víctimas, matemáticamente, cada 3 meses.